Para líquidos, nosotros podemos sacar, bueno, el CP de líquido, acá nos pide el ejercicio que hagamos el CP del N-propilbenceno en fase líquida, y utilicemos métodos de estimación, ¿sí? Y gráfica. Después comparar estos datos con los obtenidos en tabla. O sea que el CP de líquido lo podemos sacar de tabla. Es lo mejor y lo más rápido y lo que yo lo recomiendo hacer. Pero también hay métodos de estimación. Para el CP de líquidos tenemos un par de métodos que vamos a probarlos ahora y lo vamos a comparar con los datos de tabla. Así que vamos al libro, ¿sí? Si continuamos luego de gases, tenemos capacidades caloríficas de líquidos, ¿sí? Y llegamos en la página 6.19, la ecuación 662. Tenemos el CP de líquido según el método de Ruzicka y Domanski, que es uno de los que nos están pidiendo en el ejercicio. Nos dice, estima la capacidad calorífica, estime, ¿no? No calcule, estime. A presión constante del N-propilbenceno en fase líquida, utilizando los métodos de Ruzicka-Domanski y CSP. CSP es el método de estimación, método de estados correspondientes. Entonces, vamos con el método de Ruzicka-Domanski. En el libro, en la ecuación 662. Es un método de contribución por grupos. Este método de contribución por grupos está basado, bueno, obviamente que responde a esta ecuación, es una sumatoria de factores. Fíjense que los factores A es la sumatoria de nos, la cantidad de grupos por su factor independiente. Lo mismo para B y lo mismo para D. O sea que es igual que Schwabacher en ese sentido, pero tiene una tabla distinta. La tabla de Ruzicka-Domanski tiene su grupos especiales. Fíjense que los grupos están en esta tabla. Tiene, bueno, son diferentes, ¿no? Bueno, un grupo, por ejemplo, lo que podemos ver al principio, y después ya les voy a mostrar dónde está el detalle de la nomenclatura que usan. Por ejemplo, tenemos un carbono, y acá lo que nos indica es que está unido a tres hidrógenos y a otro carbono. ¿Está bien? Esto sería un CH3 de lo de Schwabacher. Luego tenemos un carbono que está unido a dos hidrógenos y dos carbonos, que sería un CH2. Y este sería un carbono unido a un hidrógeno y a tres carbonos, un CH. Y este es un carbono cuaternario, un carbono unido a cuatro carbonos. O sea que es bastante intuitivo. Ahí tiene algunas nomenclaturas como el CT o el CB o el CP. ¿Está bien? El CT indica que es un triple enlace. Esto, para que no me estén anotando todo, si se fijan en el texto, indica que hay que ver el capítulo 3. Y ahí es donde se discuten la nomenclatura de los distintos grupos. Así que nos vamos al capítulo 3, en la 6.7. Aquí. Aquí está. Es la tabla 3.3 en la página 3.14. Fíjense que tienen la nomenclatura de los tipos de grupos que ponen. Por ejemplo, tienen carbono, la valencia, que en ese caso no sale en la tabla, es un carbono tetravalente de alcanos. El CB es un carbono tipo benceno, aromático. El CP es un carbono en una junta de anillos, sería, ¿sí? Un poliaromático. El CP. Con tres enlaces. El CT es un carbono unido por un triple enlace. Y luego tienen así, un carbono con un doble enlace para un lado y doble para el otro, ¿sí? Es un carbono de un aleno. Y así van. Por ejemplo, este sí. Es un carbono doblemente enlazado con nitrógeno, y bueno, así van a tener distintos. ¿Bien? Entonces, en la tabla 3.3, como lo indica en el mismo capítulo, tienen el detalle de la nomenclatura. Así que en ese caso, si se olvidan, entiendan que ya está hecho en otro lado.
Así, no. Bien, volviendo al método de reciclado Malsky, entonces voy a tener que dividir mi compuesto en estos grupos, así que veamos qué compuesto tenemos. Nosotros tenemos el N-propilbenceno, así que les doy unos minutos para que, bueno, yo también la debo dibujar, dibujen la molécula e intenten ver qué grupos necesitan de los que están en la tabla. Así arman, digamos, la matriz de grupos para que podamos ver la cantidad de cada uno. Yo lo voy a ir haciendo aparte y bueno, les dejo unos minutos. Retomamos el ejercicio. Bien, en el N-propilbenceno nosotros tenemos un anillo aromático, un benceno, y de uno de los carbonos hay una sustitución del hidrógeno por un grupo propilo, ¿está bien? Que serían tres carbonos. Entonces, vamos a empezar por ese grupo propilo. El CH3 que estaría en la punta, que sería el CH3 que llamábamos antes para Schwab, sería nuestro, este primer grupo, que es un carbono que está unido a tres hidrógenos y a otro carbono común. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, que es el CH2 que está en el medio, sería el carbono unido a dos hidrógenos y a dos carbonos, al CH3 y al otro que está. El tercer grupo, fíjense que es un CH2, pero está unido de un lado a un carbono y del otro lado estaría unido a un carbono aromático. Entonces ya no sería este caso. Y sí existe el carbono unido a dos hidrógenos, un carbono común y un carbono aromático. Así que este sería el otro grupo que está de sustitución del propilo. Luego, dentro del anillo aromático tendríamos ese carbono que está unido con el grupo del propilo, que sería un carbono aromático, fíjense cómo detalla los carbonos aromáticos. Un carbono aromático unido a un carbono común, sería este grupo. ¿Está bien? Y luego son todos carbonos aromáticos que están unidos a hidrógenos. Así que sería este otro grupo. ¿Está bien? O sea, no, en los carbonos aromáticos no tienen mucha importancia los dobles enlaces con los mismos carbonos del grupo aromático. O sea, indica que son carbonos aromáticos, que ya indica que están en resonancia y todo eso, y con los que están unidos externamente. Así que, serían ese el detalle de los grupos, vamos a ver la cantidad de cada uno. Entonces tendríamos, vamos a hacer un nuevo archivo, guardemos este. Sería el propil benceno. Bien, así que voy a armar una matriz. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos diferentes. Así que voy a armar una matriz de 5 por 1. ¿Sí? En donde voy a indicar los grupos diferentes que tengo. Que sería mi carbono, que voy a poner unido a tres hidrógenos y un carbono común. Esto, perdón, para escribir, me olvidé de comentarles, de borrar. Si ustedes ponen entre comillas, así, o sea, ponen shift-2, lo tengo aquí, lo que ponen entre comillas no lo toma como número, lo toma como texto. Así que es más fácil que no hacerme lío. Entonces sería un carbono unido a, abro paréntesis, tres hidrógenos y otro carbono inicial. ¿Ven? Entonces ahí me queda como texto. Entre comillas, el segundo grupo sería el carbono unido a dos hidrógenos y dos carbonos. ¿Está bien?
Y luego tendríamos el carbono unido a, en el dos hidrógenos, un carbono común y un carbono aromático. ¿Bien? Y ahí ya pasamos al anillo aromático, tendríamos el carbono aromático, ya me olvidé de las comillas, el carbono aromático unido a un carbono común. Y el último son los carbonos aromáticos unidos a un hidrógeno. ¿Bien? Esos serían los cinco grupos diferentes que tendría en la molécula. Vamos a poner la matriz de la cantidad de cada uno que, si seguimos un poco lo que era la ecuación, los nombra con n minúscula. Vamos a hacer lo mismo. Así que voy a llamar la matriz n minúscula igual. Y agrego una matriz del mismo tamaño y copio. Tendría un grupo del primero, uno del segundo, uno del tercero, uno del cuarto y cinco. Y ahora voy a agregar los factores de cada uno de los grupos. Los factores A, vamos a llamar matriz A. Y me voy a copiar, a ver si puedo copiar. Tres hasta ahí. Bien. Para mi valor A, para el primer grupo, sería 3.8452. Para el segundo grupo, 2.7972. El tercer grupo es el que está aquí. Sería este. Carbono, dos hidrógenos, carbono y carbono aromático. Es 1.4142. El cuarto grupo es este que está aquí, 1.5070. Y el quinto es este que está aquí, 2.2670. Bien. Después pasamos a la matriz que la llama B minúscula, así que empezamos con el primero sería este, menos 0,33997. El segundo es menos 0,05 4967. El tercero era este de aquí, 0,56919. El cuarto era el carbono aromático con carbono, así que menos 0,13 13 366. Y el último era el carbono aromático con el hidrógeno, que es menos 0,25. Y por último la matriz D, minúscula también. Y la matriz D, vamos a poner un poquito esto. Me deja correr. Ahí está. Ahora sí.
No me lo va a dejar correr. Bueno. Entonces ponemos el 0.19489. 0.10659. El tercero es este. 0.2. Creo que con la flecha lo puede mover al gráfico. Sí, pero se me está trabando la computadora, así que mejor no lo tomes. 0.00 53 465. Luego el carbono con el aromático con el carbono común. 0.0. Y el carbono aromático con el hidrógeno. Desde arriba, 0.2. Perfecto. Bien. Entonces, de esa forma ya nos quedan las matrices. Así que volvemos. Le ponemos la ecuación. Y aquí hacer las expresiones de A mayúscula, B mayúscula y D mayúscula. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a poner A igual a la sumatoria, vamos a la paleta donde están las sumatorias. Fíjense, bueno, ¿sumatoria de qué? De N, y fíjense que hay que ponerle el subíndice, es matricial. Porque estamos hablando de elementos de una matriz. N sub I, por uno para arriba, por A, subíndice matricial, I, o sea, el elemento iésimo de la matriz, así que subíndice matricial. Y vamos a indicar que I va desde 1 hasta 5, porque son los 5 elementos. ¿Qué va a pasar? Que el origen nuestro no está en 1, sino está en 0, así que vamos a forzar a que el origen esté en 1. Y ahí sí lo va a tomar como válido. A para marcar tiene un significado, es una unidad. ¿Está bien? Entonces, yo acá estoy redefiniendo una unidad. Entonces, o lo pueden dejar así o le ponemos un nombre, como ya hemos hecho otras veces. Vamos a ponerle A punto RD de Rosita Domás. P.RD es igual. Vamos a copiar esto que está acá. Es lo mismo. Del 1 al 5, en vez de la matriz A, es la matriz B. Y lo voy a hacer igual para el factor D. Copio y pego y cambio la letra. Y me quedan los tres factores armados. ¿Bien? Entonces me fijo ahora que vamos a copiar la ecuación. Así lo tenemos. Me pego de este lado. Y nos queda. Fíjense que el CP, aquí hay que ver una cosita de las unidades. ¿Qué pasa con las unidades? Vamos a veamos a ver en dónde están las unidades. Temperatura en Kelvin, es regla constante de los gases. A ver, y de eso no han tenido esta forma. N es el número de grupos, ven que está todo explicado aquí. Y en el ejemplo sí me lo está indicando. A ver. Quiero ver exactamente dónde lo dice. En la tabla no me lo está diciendo. No. No me lo está diciendo. Por lo que veo en el ejemplo, sí, es en joule por mol por Kelvin, pero debería decirlo en algún lado, que puede estar en en el capítulo 3 anteriormente. Así que ya lo vamos a ver. P
Pero, no, perdón. Yo estoy buscando darle unidades, pero fíjense, estoy olvidando yo, de que todo está multiplicado por R, y R ya le está dando unidades. Así que acá no hace falta multiplicar por ninguna unidad, ya está R, que le va a aportar las unidades necesarias, ¿tá? Entonces, okay, ahí me estaba equivocando yo, perdón. Entonces, bueno, vamos a escribir el CP del líquido, CP.L, va a estar en función de T, y va a ser igual a R.G, la constante de los gases, A. Más B por T. Esto hay que dividirlo en grados Kelvin para que sea adimensional sobre 100. Más D por T, vamos a dividirlo por Kelvin, sobre 100, pero al cuadrado. ¿Está? Y yo me queda la ecuación de esa parte. RG no está definido, así que hacemos arriba y lo definimos. Y me queda el CP de líquido en función de la operación. En el ejercicio me estaba pidiendo, estime la capacidad eléctrica de presión constante con metodología de Mankey y CST. Grafique en función de la temperatura entre 256. Bien, entonces, lo dejamos ahí como una capacidad calorífica. El CP.L, vamos a llamarlo CP.L y le vamos a dar el nombre de resulta de Mansky. CP.L, Profe, ¿sí? ¿Sí? faltan en A, B y D los RD. Bien, muy buena. Que no entiendo por qué aquí no me lo marcó. Ah, sí, me está marcando el B en rojo. Bien, no iba a funcionar. Entonces pusimos RD. RD, ID, punto RD. Perfecto, gracias. Entonces tenemos la expresión del CP de líquido para ciclo de masa. Ahora vamos al otro método que tenemos, que es el método de estados correspondientes, que comienza aquí en esta parte, en donde la ecuación, hacemos todas las tablas de Rossi-Kadomansky, está expresada de esta forma, ¿sí? Bueno, esta es una primera expresión y después llega a esta expresión. Esta expresión me dice que esta parte es igual a todo esto. Pero también esta parte, que es un CP reducido que se llama, es igual a esto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es igualar esta parte de la igualdad con esta parte de la igualdad. ¿Y qué voy a necesitar como información? Una primera información es el CP de gas ideal, fíjense qué relaciona. CP de gas, este es CP0, el CP de gas ideal. Relaciona CP de gas ideal con un CP de líquido real. Por eso es el método de estado correspondiente. O sea, hace corresponder diferentes estados del compuesto. Entonces necesito el CP de gas ideal, lo vamos a buscar en tabla. Vamos a necesitar la temperatura reducida, que vamos a necesitar, por lo tanto, la temperatura crítica, el factor acéntrico y nada más. Solamente con esas propiedades puedo calcular el CP de líquido con el método de estado correspondiente. ¿Vale? Así que vamos a buscar primero el CP de gas ideal. Vamos a llamar el CP0, CP.0, vamos a llamar el CP0, para el N-propilbenceno. Así que vamos a buscar. Aquí tenemos el CP de gas ideal, justamente lo que tenemos. Y vamos a buscar N-propilbenceno. Este tal vez es un poco complejo porque estos son carbonos más grandes. Voy a citar como que
que me indica que en 10 minutos se termina la charla, así que veamos en la P. La verdad que no me gusta esta forma de ordenarme, parece mejor la otra. Vamos abajo. Aquí. Dos propiedades, ¿no? No sé si tenemos aquí. Bueno, es lo mismo. Ahora es dos propiedades. Propilbenceno, aquí está. Propilbenceno. Es el compuesto 4033. Bien. Así que vamos a copiar aquí esta parte. Vamos a recordar cómo es la ecuación. Arriba de la tabla siempre. Era un polinomio de cuarto grado directo. Y vamos a escribir. Entonces, el CP de gas ideal lo vamos a sumar como CP0. CP.0. Y vamos a poner eso. Entre paréntesis, porque se puede que este CP hay que multiplicarlo lo hago por unidades. 120.194 menos 10.933 por P sobre Kelvin. Entonces, puedo sumar 0.64 por el cuadrado. Luego restar 2.78 29 por 10 a la menos 4 por T al cubo al individuo Kelvin. Y por último, menos 1.44 menos 1.443 por 10 a la menos 8 8 por T a la cuarta. Y nos está faltando me parece que me equivoqué. El 120 profe, el 120 es el peso molecular. Peso molecular, me equivoqué. Este valor estaba mal. Vamos a hacer una cosa, es cambiarlo fácilmente. Menos 10.93 ahora sí. Aquí tenemos que llegar, entonces menos esto por T, son los cuadrados. Sería menos 10, menos, este es más, ¿verdad? Más 0.64, menos 2.78, este es el cuadrado, menos 1.44, este es el cubo. Y ahí sí, el último sería sumar
2.8143 por 10 a la menos 11. Por T a la 4. Bien, ahora sí. Entonces, le doy las unidades, que son sub-Kelvin, y me queda el CP Vegas IA. Como siempre, le hacemos una pruebita para ver si está funcionando correctamente. Y sí. Ahora las unidades. Está funcionando correctamente. Así que tenemos CP Vegas IA. Por otro lado, necesitaría el factor acéntrico y la temperatura crítica. Así que veamos aquí. Vamos a buscar en el propio benceno, teníamos 5, 6, 8 carbonos. Vamos con los 8 carbonos. Esta forma me parece más fácil, más práctica de buscar. 8 carbonos. Algunos 8, hidrógeno tengo 5, 9, 12. 2 hidrógenos. Y más, así que... Bien, no tenemos el N-propilbenceno en esta tabla. No está. Pues ya se pasa de azufre. Tenemos otra opción para buscar el factor acéntrico y la temperatura crítica antes de estimar. En la tabla del libro, vamos a la apéndice de propiedades, en la tabla. Estoy bien, ¿no son 6 carbonos? No, son 6, son 3 carbonos, 9 carbonos. Estoy mal yo, perdón. Son 9 carbonos y 2 hidrógenos. Ahora sí. Y aquí está, propilbenceno. Bien, en el 4109 tenemos el propilbenceno, así que le sacamos un efecto. Y lo llevamos a marcar. Bien. Y aquí tenemos que, bueno, la temperatura crítica, que es igual a, tenemos peso molecular, T ebullición, T crítica. C38.35 Kelvin. Y el factor acéntrico que es este último, el omega, 0.34. Bien, así que ahora ya tengo el CP de gas ideal, la T crítica, tengo que definir T reducida, va a tener función de T sobre T crítica. Tengo todo para definir la ecuación. Así que veamos la ecuación nuevamente. 6. Bien, aquí está. Tenemos que, fíjense, hay que despejar este CP de líquido y hay que, entonces, para eso hay que pasar esta R multiplicando todo esto, luego pasar sumando el CP de gas ideal, el CP0.
Así que bueno, vamos a copiar esta expresión. Y le vamos a pegar. Así que nuestro CP, punto. Vamos a llamarlo CSP. El otro era RD. En función de T, va a ser igual. CP.0, que es nuestro CP de gas ideal, en función de T, más R.G, porque pasaba esta R multiplicando todo este término, por, y ahí sí empezamos a escribir todo este parte. 1.586 más 0.49 sobre 1 menos de reducción en función de T más el factor acéntrico que multiplica a todo un paréntesis, que sería 4.2775 más 6.3, abro y cierro paréntesis, 1 menos temperatura reducida en función de T. Todo ese paréntesis va a estar elevado a la 1/3. Y luego dividimos todo ese factor por la temperatura reducida. ¿Bien? Luego, a ese término y al anterior, hay que sumarle 0.4355 dividido 1 menos TR. Bien. Así que de esa forma nos queda expresado el CP de líquido según el método de estado correspondiente en función de T, que va a quedar dependiendo del CP de gas ideal y la T crítica y el factor acéntrico. Volvemos al ejercicio que nos pedía que con estos dos métodos grafiquemos en función de la temperatura entre 250 y 600 T y comparemos con datos de cambio. Así que vamos. Vamos a hacer antes del gráfico, vamos a ver en la tabla, a ver qué hay. ¿Qué tenemos en tabla de? Eso tenemos que hablar. Coeficientes de CP de líquidos, fíjense, capacidad calorífica de líquidos orgánicos. Vamos a ver. Y aquí tenemos que buscar el propilbenceno, así que. Vamos con la P. Yo no sé si el otro que teníamos. Estaríamos en el 4000, era 4033. Sí, 4033. Tal vez tenemos dos. 4000. Tenemos. No, más bien. Tiene que estar perfecto. Ah, el 4034. Propilbenceno. Está. Entonces, aquí tenemos el perfil benceno y esta ecuación o estos parámetros para completar. La ecuación no está aquí. Bien, entonces, copiemos, así no la perdemos. Perfil benceno. Esta es la ecuación de tabla, o sea que este es el CP de líquido
de tabla. Vamos a pegarlo aquí. Y esa ecuación responde a... Vamos a ver el inicio. A esta fórmula. La voy a poner así para que se acuerden que es de tabla. Porque si no se van a perder de dónde salió esta ecuación que estoy poniendo aquí. ¿Está bien? Entonces, esta parte que estoy poniendo aquí es el dato comparativo, el dato sería más experimental. ¿Está bien? El dato de tabla. Entonces, vamos a llamarlo cp.l. Fíjense que los otros eran cp, csp y cp. LRD. Aquí voy a llamar LCSP. Y este es CPL solamente. Entonces era CPLRD que pusimos aquí. Luego puse CPLCSP. Y ahora voy a llamar CPL como que fuera el CPL líquido real, digamos. Está en función de T. Y va a ser igual a. En valor A, que debe ser este, A, B, C y D. Y esta es la temperatura, el rango de temperaturas. No. Será A, B, C y D, seguramente. Veamos a ver la tabla. Sí, está la fórmula y después ya están los valores. A, B, C y D. De mínimo y máximo. También no hay peso molecular. Entonces tenemos el A es 123. Todo esto tiene que estar multiplicado según las unidades de submol. Entonces abro y cierro paréntesis. 123.471 más. No, perdón, menos. 1 más. 0.6197 porque esto es sobre Kelvin más ya es la hora de que no funciona muy bien la cabeza menos 1.6883 por 10 a la menos 6. Todo esto por T al cuadrado. Escribido acá. Y luego, más 2.1608. Profe, en el 1.68 es por 10 a la menos 3, no 10 a la menos 6. Bien, ahí lo cambio. Este es a la menos 6, ahí me confundí yo. Bien, ahí quedó. Teníamos el primero 123.471, 0.6197, menos 1.6883 por 10 a la menos 3, 2.1608 por 10 a la menos 6. Perfecto. Y todo esto hay que multiplicarlo por las unidades. Joule sobre mol por Kelvin, tal como le indica la tabla. Así que tenemos nuestro CP de tabla, que sería el experimental, el más real. Y ahora sí, vamos a graficar. Vamos a definir nuestro T-rango. Lo que nos dice el ejercicio, que es de 250 a 600. Ponemos el siguiente valor, pongamos 260. Y el último, 600 Kelvin. Perdón, acá. Siempre con unidades, si no, no vamos. Y ahora sí, podemos graficar, vamos a graficar las capacidades calorificas de calcular. A ver qué nos podemos comparar. Aquí tenemos el CP,
H.L de Ruzicka-Domanki, RD, en función de este punto rango. Esto lo vamos a abrir por las unidades que queremos. Schulman Kelvin. Luego tenemos el CP. Punto. L también de líquido, pero de método de estado correspondiente, en función de T punto rango. Líquido Schulman por Kelvin. Perdón. Y luego tenemos el CP.L solamente en función de T. También por las unidades mol por L. Ok. Y aquí cerramos. T punto sobre L. Bien, ahí tenemos, fíjense, cómo varían las estimaciones respecto a la curva que sería experimental o real. Nuestra curva real sería la verde, y las estimaciones serían línea azul y línea roja. ¿Está bien? Es solamente para mostrar eso, que hay algunas deviaciones nada más. A temperaturas más altas, donde hay más o menos deviaciones. Bien. Bien, ¿quedó claro? Son... para CP de líquido tenemos formas de estimarlo y formas de sacarlo de tabla, así que obviamente primero se saca de tabla. Si no está en tabla, vamos a los métodos de estimación. Así que ya hicimos CP para gases, ideales y reales, CP para líquidos. Fíjense en el ejercicio número 3, vamos a hacerlo, porque nos queda un poco de tiempo. Dice, estima para el compuesto del ejercicio anterior la capacidad clorífica a volumen constante. ¿Está bien? Y hay que graficar. Entonces, para hacer el CD, se usa la misma relación CP-CD que hicimos antes. La única diferencia es que, fíjense, volvemos al libro, y vamos acá a la parte primera. La única diferencia es que cuando yo vea cuál de las dos igualdades voy a utilizar, si yo me fijo, la ecuación de estado para el líquido es una ecuación que era B en función de T y de P. Entonces yo voy a derivar la ecuación B, y entonces lo que me conviene usar es este lado de la igualdad. ¿Está bien? Así que yo voy a sacar, despejar mi CB a partir del CP y con la ecuación de estado de líquido, que puede ser la de alto. Vamos a la ecuación de alto. ¿Está bien? Así que, bien, este queda guardado. Y vamos a hacer el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 voy a... primero voy a tomar del ejercicio número 2 la ecuación ¿qué ecuación para el CP líquido voy a usar? Y la que tengo de tabla, así que voy a usar esta ecuación. Bien. Eso lo voy a usar como que si fuera una propiedad en el número 3. ¿Por qué lo tengo aquí? Bien. Bien, así que aquí pegamos la ecuación para el CP de líquido del propilbenceno. Y ahora lo que tenemos que hacer es usar el método de alto para la ecuación de estado de volumen. ¿Dónde estaba la ecuación de alto? Capítulo 4. ¿Tá?
Nos vamos al capítulo 4, a la parte de líquidos. Cocina de estado, avanzamos, virial, analíticas, no analíticas, y pasamos a los métodos para líquidos. Recuerden que para hacer la ecuación de alto, primero necesitamos la ecuación de Racket, o sea, el valor de el volumen saturado. Así que para eso necesito propiedades críticas, de crítica, de crítica. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que en el ejercicio habíamos copiado, en el 2 habíamos sacado las propiedades críticas. Sí, aquí está. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el... Propiedades críticas de propiedad tensional. Y las vamos a anotar nuevamente. Así tenemos la T crítica igual a 638.35 Kelvin. La T crítica 32 bar. La B crítica 440 centímetros cúbicos por mol. Si alguno me lo confirma. Luego teníamos el CP crítico. No. Ahora el último era el CP. La densidad crítica. Luego el Z crítico y el último el omega. Así que tenemos el Z crítico 0.265 y el factor acéntrico 0.345. Bien, ahora vamos a la ecuación de... Vamos a usar esta que tiene B crítico y C crítico y T crítico. Cuando nos queda el volumen del líquido saturado. Recuerden que era el volumen o los volúmenes molares correspondientes a los puntos que están sobre la curva del líquido saturado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esta ecuación. Así lo tienen ubicado. Así que B.S más función de T va a ser B.S crítica por Z crítica elevado a 1 menos T sobre T crítica elevado a la menos. Bien, ahí nos quedaría el volumen saturado. Y ahora, a alto. Vamos a buscar a alto. Creo que estaba más adelante. Para alto. Teníamos esta ecuación. Esta ecuación necesitaba de estos valores, la T reducida, el factor acéntrico, y la ecuación de presión de vapor, que era una propiedad más de la sustancia. Así que, vamos con esto. Vamos con el borde de A, el borde de B, y la presión de vapor. Voy a definir TR, así se la tengo. T sobre T crítica. Voy a definir A. Necesito la palabra de
578 por la traducida. Luego la 2. Es positivo. 124.859 por T reducida. Función de T. Al cubo. Así que esto va a elevar al cubo. Luego la 3 es negativa, así que menos 55.5393 por reducida en función de t elevado a la sexta es la 4 sobre 3. Y la 4 es positiva. Sumamos más 130.01 sobre t.r en función de t. Y ahí queda el A. El A va a estar en función de t. Así que, bien. El B va a ser igual a A. 0.16483 más el factor acéntrico por menos, queda bien claro, menos 0.09 1.442. Luego tenemos A y B, falta C y D. Se igual a B a la 1 y B igual a 1.588. Bien, nos falta la propiedad de la presión de vapor, así que vamos a la tabla de propiedades que tenemos que abrir la de presión de vapor. Entonces, en esta y en la otra. Densidad, entalpía, área, monte de cola, coeficiente. Presión de vapor. De computadora. Vamos a ver si debe estar en un lugar. 40, 34. No, está bien. En este no. Bien. Por aquí no quiero más. No está. Pero tenemos un carbón 9, así que vamos a tener que avanzar un poco. Carbono 9, hidrógeno 12. Sí. Así que vamos a carbono 9, hidrógeno 12. Y tenemos la propilencia en el 60-90. Así que vamos por aquí y vamos a una formulita que es esta. Nos queda así. Hay que verificar
Primero el número de casas. Después tenemos A, B y C. Bueno, para poner esto arriba, así ya nos queda más que completo. Ahí queda bien clarito. Bien, entonces vamos a poner la presión de vapor. Nuestra presión de vapor, la llamamos P punto B, nuestra función de P, va a ser igual a que. Recuerden que tienen que despejar la P de este logaritmo. Entonces, esto queda todo como 10 a la elevado a todo esto. Era a menos b, entonces, por los de a, era 7.18167 menos 1655.71 dividido la temperatura más 25.17. La temperatura, aquí hay que dividirla por K. Bien, porque la escala es igual. Entonces, y a esto hay que darle las unidades de Torrici. Ya nos quedó la presión de vapor. Vamos a hacer la comprobación de si la presión de vapor a la T de ebullición, que es 432.39, tiene que dar una atmósfera. Ya después le vamos a explicar por qué. Profe, ¿la temperatura no está en centígrados en la fórmula? Déjeme ver si está bien la temperatura de ebullición, 432.39, 120. No, 120 de presión molecular, está bien. Y lo que le estamos agarrando aquí es en esta temperatura, es verdad. Esa temperatura la está pidiendo en grados centígrados, nosotros estamos poniendo en grados. En grado Kelvin sería. Entonces, aquí habría que restarle. Primero, dividirlo por grado Kelvin para que le saque esa unidad. Y luego, restarle los 273. También lo vamos a poner entre paréntesis para que quede más ordenado. Así. Ahí está. Ahí da una. Está bien. Ahí me dice que en 10 minutos se acaba la reunión. Entonces sí, ahí está bien. Si yo le resto, lo expreso en grados centígrados, ¿se dan cuenta? Lo divido por unidades Kelvin para que ya quede a dimensionar la temperatura. Y luego le resto 273, que es la escala absoluta, y me queda en grados centígrados. ¿Ah? Por eso la presión de vapor me da una atmósfera para la temperatura normal de ebullición. Bueno, entonces ya tendría la presión de vapor, tengo todo para la ecuación de alto. Vamos a expresar la ecuación de alto, que se nos acaba un poco el tiempo. Entonces el volumen punto alto, vamos a llamar. En función de T y de P, igual. Vamos a tomar la ecuación.
Bueno, espero que haber refrescado un poco de ecuaciones de estado, porque de esto se trata. Como las usamos tanto, se terminan acordando, sí, sí. Entonces, el volumen de alto era igual al B.S, que se lo habíamos puesto, en T, por un cociente, que tienen A, que está en función de T, por la P crítica, más C elevado a D menos la T reducida, función de T, y ese paréntesis elevado a la D. Bien, todo eso multiplica a P menos P de vapor. Entonces, vapor en función de T. Bien. Luego, en la parte de abajo, en el cociente, queda A por la P crítica, más C por P menos P de vapor. Está en función de T también, así que me va a saltar su número. Bien, así que yo ahí puse la expresión de el volumen molar de ese líquido según alto, el modelo de volumen molar de líquido. Así que bueno, volviendo a lo que estábamos, ahora lo que tenía que hacer era, ¿para qué saqué el volumen de estado, la ecuación de estado? Porque me tenía que ir al capítulo 6 y ver la diferencia entre CP y CV. Bien. Aquí. La diferencia entre CP y CV. Entonces, yo tenía una ecuación, perdón, tenía que obtener el CB, yo ya tenía el CP, y ahora tengo la ecuación de estado que me puede proporcionar las derivadas parciales del volumen con respecto a T o a P. Así que voy a copiar esto aquí. Y voy a obtener el CB, C.B, en función, vamos a ver en qué función. El CP del líquido tengo en T y el alto lo tengo en TP. Entonces va a ser CB en función de T y de P. ¿Está bien? Me va a quedar igual. Aquí. Al CP.L, la función de T, más que utilizar esta parte de la igualdad. T por un cociente de. Voy a llamar D, V, T, va a tener función de T y de P. Todo eso al cuadrado. Y abajo, D, V, P. También en función de T y de P. Y eso va a estar sin recuerdo. Entonces, esa va a ser nuestra relación. Ahora, ¿qué me falta acá? Definir DVT, que es mi derivada parcial del volumen de alto con respecto a la temperatura, y va a estar en función de T y de P, así como lo es la ecuación de alto, va a ser igual a la derivada simple con respecto a T de D.A en función de T y de P. Y la derivada de con respecto a T también en función de T y de P. A mi derivada simple con respecto a P del volumen de alto. Bien. Así que ahí me quedan las dos derivadas expresadas. Y me queda el CB en función de T y de P. ¿Está bien? ¿Qué nos pide el ejercicio? Un dato. Así que vemos el ejercicio 3. Estime para que la capacidad calorífica volumen constante y grafique para una atmósfera desde 250 Celsius. Ah, no, hay que graficar. Así que graficamos. Vamos a poner presión 1 igual una atmósfera y este punto rango no, 250 Kelvin. Vamos a poner el segundo.
250 Kelvin, el segundo 160 Kelvin y el tercero 600 Kelvin. Y vamos con el gráfico de nuestro CB. CB. Sobre Kelvin y perdón, acá me falta T punto rango y P punto y T punto rango. Bien, y no le gustó el CB a C punto B. Bien, ahí está el gráfico de la capacidad que glorifica volumen constante de 250 hasta 600. Y sí, fíjense que hace una cosa media rara. Esto puede ser porque nosotros estamos a una atmósfera y la T de ebullición que la hemos probado era 432. O sea que más o menos por aquí estaría pasando el líquido a gas. Por lo tanto, ahí ya yo creo que el CB de líquido ya no funcionaría. Ya nos estaríamos pasando. Yo en el ejercicio lo puse 600. Sí. Nos estaríamos pasando y ya me parece que no sería útil. Vamos a ver, por ejemplo, la ecuación de presión de vapor. Que aquí me dice T mínima 42,15 y T máxima 188. Esto debe estar en grados centígrados. Así que T máxima son 188 más 273. Ahí ya tienen unos 450 grados, más o menos. ¿Está bien? O sea que ya nos estamos, digamos, pasando de lo que sería la T máxima para la presión de vapor. Así que este gráfico debería cortarse más o menos en T de posición.